trabajando aquí junto con Anaceli. Y en su comida aquí en el salón de Trojes Valparaíso. Thank you.
mesa de dulces aquí, muy, todo se mira muy rico. Por aquí muchos variedad, mucha variedad de dulces. Por aquí miren también este arreglo, este corazón que, bueno, está muy bonito, y aquí con su foto de Anali. Thank you.
Thank you.
miren por aquí, haciéndoles agua la boca por aquí con esta delicia de barbacoa. Les quedó súper buenísima. Bueno, por ahí saludos a toda la familia. Por ahí a la familia Herrera, Fernández. Pues bueno, ahí seguimos. Nomás antojando, miren nomás estas costillitas. Bien ricas que está sacando aquí el señor. ¿Cómo se llama el señor que está sacando la carne? Don David Herrera. Ah, pues miren, Don David Herrera. Aquí nomás le está haciendo agua a la boca aquí con la... con la barbacoa, que le quedó bien rica. Es el abuelito de la quinceañera. Ah, es el papá de la quinceañera también, que está aquí echándole ganas. En la, don Antonio, aquí echándole ganas en la barbacoa. También aprovechar también para mandarle por ahí un saludito a nuestra amiga Juanita Flores y Paulo Flores, para Martín Herrera, por ahí también a toda la familia Herrera, la familia Fernández, a la familia Flores, claro que sí, también por aquí. Pues nosotros aquí seguimos disfrutando aquí de los 15 años de Analí. Pues todo muy rico, la comida súper riquísima, la barbacoa, la atención de la gente súper amable. Y pues agradecerles a todas las personas que así pudieron ayudar de un modo, de una forma, con trabajo, de lo que pudieron, pues para que esta fiesta se realizara.
Hola, pues miren, aquí tenemos a Oscar Jesús Vidales, ¿Telles? Telles Vidales. Telles Vidales, que quiere mandar por ahí un saludito, entonces lo dejamos en el micrófono para que mande ese saludo. Les quiero mandar un saludo a mi tía Yuli y a mi tío Daniel, que están en Denver, Colorado. ¿Alguien más? ¿Algún primo, otro tío, por allá? Acuérdate de alguien más. Y que le pase bien las quinceañeras. Muy bien. Bueno, por ahí quedó. Esperemos que su familiar lo vea. Entonces, muchas gracias. De nada. Bueno, aquí estamos con familiares y amigos por aquí de nuestra hermosa quinceañera, Analí Herrera Fernández. Por aquí quiere enviarle por aquí unos saluditos y unas felicitaciones por aquí su bisabuela. Su bisabuela. Sí, pues muchas felicitaciones para mi nieta y pues que la pase muy feliz y contenta este día en compañía de toda su gente que la acompañaron. Por ahí aprovechando, si gusta enviar un saludito por ahí a su familia, a sus hijos. Sí, con mucho gusto, cómo no, para mis hijos, Julián, Rafael, y para todos mis hermanos, Servando, Ricardo, Enrique, Pedro, mi hermana, Juanita, que todos estén bien, y pues que nosotros aquí estamos de fiesta ahorita, estamos muy contentos. Acompañado aquí también de su señor. ¿Cómo se llama su señor? Enrique Luna. Enrique Luna, por aquí. Buenas tardes, don Enrique. ¿Qué les dice a los hijos suyos? A ver, por aquí. No, pues que por acá ando en fiesta. Nomás díganles que saludos para todos. Saludos para todos y que acá ando de parte ahí de... ¿De la quinceañera? Sí. Que la vamos acompañando.
pero que andamos bien y que espero que también ellos estén con salud. Muchas gracias. Ah, y luego también hay, por favor, yo que les voy a mandar un saludo a todos sus hijos de él. Allá, al otro lado, están todos sus hijos, a sus hijos Luna Beltrán, que todos estén bien. Bueno, por aquí. Igual sí. Ay, no, a mí no me salen. Te ayudo aquí. Te digo que no salen las palabras. Bueno, pues muchas gracias por aquí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Yo me llamo simplemente Cuca Flores. Ah, bueno, por aquí la señora Cuca Flores y su señor esposo. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, aquí estamos con la madrina de honor. Por aquí, si nos haría favor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Sandra Hernández. Bueno, por ahí, ¿desde dónde nos acompaña? Desde Las Vegas, Nevada. Tenía una madrina desde muy lejos que vino a acompañar hoy a nuestra hermosa quinceañera, por ahí, que también quiere felicitarla, por ahí. Pues le deseamos lo mejor de este día, que disfrute su fiesta, que es para ella, y también que Dios le dé bendiciones para que siga adelante, y pues nomás. Bueno, por ahí, si gusta aprovechar el medio y enviar saludos por ahí a su familia, por ahí se dejó allá, por allá gente en Las Vegas. Pues un saludo para mi hijo Ricardo Hernández, Acel Hernández, para mi nieto Mateo Hernández, Sofi, que están en Las Vegas, para mi hijo Luis Hernández y Ale, Avi, que ellos radican en Seattle, Washington. Y para mi hija que se encuentra en Durango, mi yerno Ramón y mi nieta Arlene Pereda y Ramón Pereda y Ramoncito Pereda. Les deseo dejar un saludo para todos y para hasta el cielo a mi hija Ashley, que desde allá nos está acompañando. Bueno, muchas gracias por ahí su salud. Para mis compadres que aquí andamos acompañándolos. Bueno, pues muchas gracias. Pues bueno, aquí estamos aquí con su papá, de nuestra hermosa quinceañera, Analí, el cual le quiere enviar por ahí unas palabritas de felicitación a su hija. Pues muchas felicidades para mi hija, que ahora en su cumpleaños de hoy, se ve muy bonita, y pues ahí anda, y muchas felicidades para ella. Y un saludo también para mi hermana que radica allá en North Carolina. Para ella y para toda su familia, que la quiero mucho y gracias por su apoyo de este, porque gracias a ella se hizo esta fiesta también, y de parte de su ahijada, porque es ahijada. Y pues felicidades, mija, ya sabes, aquí anda ella también. También la quiero mucho. También más de un saludo a su tía. Pues sí, de una vez aprovechando para que. Le mando un saludo a mis tíos, a todos mis tíos y a todos los que me ayudaron, que Dios se los pague mucho. Y también un saludo a este Saúl, el niño que yo cuido, que pues lo quiero mucho, y a toda su familia. Bueno, por aquí las palabras de Analí. Ándale. Ándale, sí, que les vaya bien al rato. Bueno, ándale. Sería todo, ¿se le olvida alguien por ahí, algún saludito? Pues a mi hermana, ándale, a toda la familia, a toda la gente que hizo posible esta fiesta, a todos los padrinos de música de día, de música de noche, a todos los padrinos, a toda la gente que hizo posible la fiesta, un saludo para todos y para todos los que radican allá en Estados Unidos que apoyaron a esta fiesta. Bueno, especialmente a mi hermana, que ella fue una de las que cooperó para la fiesta, que la quiero mucho y que, pues sí, saludos para allá, para ella. Bueno, muchas gracias. Aquí ya, pues le deseo una feliz, sus feliz cumpleaños a mi nieta, que se le cumplieron sus deseos que ella tenía tanto desde chiquitita, y me siento muy contenta de que se le hayan cumplido sus deseos. Sí, la felicito con mucho cariño. Pues bueno, muy bonitas palabras por ahí para Analí. Igual si gusta enviarle un saludo por ahí a sus familiares. Sí, ahí le mando un saludo a mi tía Juana, a mis hermanos, a Rafael, a Julián, a todos mis tíos que estén muy bien, que aquí andamos y que nos miren, para que nos miren.
estén bien. Bueno, muchas gracias. Pues hola, muchas gracias a todos aquí que nos invitaron, a mis tíos, a Carlos, Chole y Marlene, y a la quinceañera también muchas felicidades, y también para mi gente en Indiana, a todos mis hijos, mis nietos, a mi esposo Gaspar, y a todos mi familia en Chicago, mis hermanos en Indiana. También muchos saludos a mis hermanos Samuel y Rubén, y a todos aquí en el Valle también, y muchas gracias por todo. Saludos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gloria Ronquillo. Ah, mucho gusto, señora Gloria. Pues quiero agradecer a todas las personas que hicieron realidad el sueño de mi niña, que desde que tenía ella 8 años, su sueño era tener su fiesta de 15 años. Quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron, sus padrinos de música, sus padrinos de vestido, a mi compadre Martín, que fue su padrino de vestido, a mi tía Juanita, a su esposo, Paulo Flores, que nos ayudaron con el video, Samuel con las fotos, en general a todos los padrinos, a la familia Vidales Díaz, que también nos ayudaron, a mis tíos que están en Los Ángeles, Rafael, Julián, a todos mis tíos, a los hermanos de mi abuelita, un saludo, a mis tíos por parte de mi papá, la familia Fernández Herrera, que estoy muy agradecida con todos por haberme ayudado a cumplir el sueño mío. Un saludo para todos y muchas gracias. Y por ahí le faltan las palabras de felicitación, por ahí. Y para... muchas felicidades a mi hija, que se la pasó muy feliz en su fiesta, desde que empezó, si Dios quiere hasta que se termine. Disfrutó mucho su fiesta, muy contenta, y muchas gracias a sus damas y chambelanes, que no la dejaron sola desde que empezaron los ensayos hasta ahorita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos, y se los agradezco muchísimo. Y para mi compadre Fernando y mi comadre Esperanza, que nunca han dejado a mi niña sola, son sus padrinos de bautismo y ellos están para ella, para lo que ella necesite. Muchas gracias también para ellos. Y también un saludo para mi cuñada, Sandra Herrera Vidales, que Dios se lo pague mucho por todas las ayudas que nos ha dado. Y un saludo para mi cuñado Chava también, para su familia, que espero que estén bien todos. Muchas gracias. También dar las gracias a doña Yolanda Vidales, a mi primo Juan Ruiz, también a mi tía Panchita Herrera, que se los pague mucho, y muchas bendiciones, muchas gracias también a ellos. Y a todas las personas que nos ayudaron también a guisar, las señoras, las guisanderas, a servir, a todo en general, todas las personas que nos ayudaron, muchas gracias, Dios se los pague mucho. Bueno, muchas gracias por aquí a Maceli, la mamá de Analí. Seguimos, amigos.